de este momento que para Maite sabemos que ha sido muy especial. Esa foto también. Y, alcaldesa, yo creo que es el momento de que por lo menos saludar a los segovianos, ¿verdad? Es el momento, puesto que el carnaval ya está oficialmente inaugurado. Muy buenos días a todas y a todos. Parece que este año el tiempo se ha liado con el carnaval, así que aprovechemos la oportunidad para disfrutar a tope. La verdad es que el pregón de Maite Hernán Gómez nos ha llevado a lo que es la médula, la esencia del carnaval, la posibilidad de soñar y de jugar a ser quienes no somos. Así que suene la música y a disfrutar todo el mundo. Segovianos, segovianas, feliz carnaval a todos. Y comprobar el buen humor y la originalidad de sus trajes. Y voy a pedir un poquito de atención para que conozcan a los niños príncipe y princesa. Ha sido, me han dicho, muy reñido, ¿eh? Ha estado muy, muy igualado, pero alguno ha de llevar la banda. Y en esta ocasión el jurado ha elegido a los representantes de los semaforitos, Ana Barrio y Lucía Escribano, para llevar príncipe y princesa, princesas las dos también. En esta ocasión, alcaldesa, por favor, un pasito adelante para que les vean bien. Concejala. Llenas de lujo van estas niñas. Y esa foto de las cuatro puede ser bonita. Venga, ahí con la alcaldesa y con la concejala. Venga, colocaros. Bueno, pues todo mujeres. ¿Está claro de quién es el presente? El futuro ni hablamos.